Tlatelolco, el fuerte informativo del sur. Mi nombre es Hortensia Sánchez García y es la información que tenemos para usted. La empresa Cable Plus Digital y Canal 28 felicitan a todas las mamás en su día. El Ayuntamiento de Tegucigalpa realizó la ceremonia conmemorativa al 268 aniversario del natalicio de Miguel Hidalgo y Costilla. En un día como hoy, del año de 1753, nace quien habrá de permanecer en nuestra memoria y cuyas heroicas acciones quedaron registradas en las páginas de la historia de México para siempre. Como un merecido tributo a quien luchó por conseguir la independencia que hoy tenemos, conmemoramos el natalicio del Padre de la Patria. Sean todos los presentes bienvenidos a este evento. Conocer la historia de un municipio desde sus orígenes, con el propósito de que las generaciones actuales y futuras cuenten con material de consulta, es, entre otras, una de las funciones del cronista municipal. Bajo esa premisa, escucharemos la participación del cronista municipal de Tejupilco, el profesor Gregorio López Machuca, quien nos comparte la reseña histórica alusiva a esta ceremonia. Con el permiso del honorable presidium, presidenta municipal, síndico, regidores, autoridades militares que nos acompañan, compañeros directores, compañeros jefes de departamento, público en general, el día de hoy considero un privilegio, considero un honor
poder dirigirme a todos ustedes con la breve lectura de la biografía de un personaje tan importante en la historia de nuestro país, y sobre todo la importancia de saber y conocer que las raíces del padre de la patria están aquí en Tejupilco de Hidalgo. Miguel Hidalgo Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla Gallaga Mandarte y Villaseñor Miguel Hidalgo y Costilla fue un insurgente y sacerdote mexicano. Nació el 8 de mayo de 1753 en la hacienda de San Diego de Corralejo, Pénjamo, Guanajuato. Cursó sus estudios en el Colegio de San Nicolás Valladolid, actual Morelia, del que llegó a ser rector. En 1778 fue ordenado sacerdote y en 1803 se hizo cargo de la parroquia de Dolores, Guanajuato. Se preocupó por mejorar las condiciones de sus feligreses, casi todos indígenas, enseñándoles a cultivar viñedos, la cría de abejas y a dirigir pequeñas industrias de loza y ladrillos. En 1809 se unió a una sociedad secreta formada en Valladolid, cuyo fin era reunir un congreso para gobernar la Nueva España en nombre del rey Fernando VII, preso de Napoleón, y en su caso obtener la independencia del país. Descubiertos los conjurados, la insurrección se trasladó a Querétaro, donde se reunió con Ignacio Allende. El 16 de septiembre de 1810, llevado como estandarte a la Virgen de Guadalupe, lanzó el llamado Grito de Dolores, que inicia la gesta independentista y, acompañado de Allende, consigue reunir un ejército formado por más de 40.000 personas. Tomaron Guanajuato y Guadalajara, sin embargo, decidieron no ocupar la Ciudad de México. El 11 de enero de 1811, Hidalgo fue derrotado cerca de Guadalajara por las fuerzas realistas, escapó hacia el norte, pero fue capturado y condenado a muerte. Su cabeza, junto a la de Allende y la de otros insurgentes, se exhibió como escarmiento en la Alhóndiga de Granaditas de Guanajuato. Tras el establecimiento de la República Mexicana en 1824, se le reconoció como primer insurgente y padre de la patria. En su honor, un estado de la República y la ciudad de Dolores lleva su nombre. El 16 de septiembre, día en que proclamó su rebelión, se celebra el Día de la Independencia en México. Quiero compartir con todos ustedes una información poco conocida en los libros de historia por gran parte de la sociedad y posiblemente por muchos sureños. Es que las raíces de Miguel Hidalgo y Costilla se encuentran en Tejupilco, al existir evidencias de que su padre, abuelo y tatarabuelo vivieron y crecieron en este lugar. Así como don Francisco y Juan Costilla y todos sus hermanos nacieron en la hacienda de San José del Rincón, hoy Rincón de López, a una legua al norte de Tejupilco, que fue propiedad de don Juan Costilla. Los hijos de don Francisco Costilla nacieron en las Juntas de los Ríos, hoy colonia El Pedregal, a una legua al sur de Tejupilco, la que era de su propiedad, y todos ellos fueron bautizados en la parroquia de Tejupilco en las fechas que enseguida se expresan. María Ana fue bautizada el 13 de octubre de 1694, Josefa el 8 de abril de 1696, Miguel el 25 de diciembre de 1701, Francisco Javier Nicasio el 10 de diciembre, de 1703, Nicolasa el 15 de febrero de 1708, María el 12 de agosto de 1710 y Cristóbal Hidalgo y Costilla el 18 de septiembre de 1713. Actualmente se encuentran las fe bautismales en el Museo Municipal. Asimismo, existe evidencia del fallecimiento de Francisco Costilla, tatarabuelo, y un tío abuelo de nombre Cristóbal, de don Miguel Hidalgo y Costilla, de que en algún lugar de Tejupilco fueron sepultados, tal y como lo menciona el presbítero don Apolinar Sánchez, cura interino de la parroquia de Tejupilco. El matrimonio de don Cristóbal con doña Ana María se verificó el 15 de agosto de 1750. Nació Miguel Hidalgo el 8 de mayo de 1753 en Pénjamo, Guanajuato. Así pues,
hoy, en el aniversario 268 de su nacimiento, el Honorable Ayuntamiento de Tejupilco de Hidalgo le rinde tributo y lo recuerda como el gran personaje que iniciara con las ideas de libertad, seguidas por otros liberales. Candidato a presidente municipal de Tejupilco, Hugo César Sánchez Araujo, a través de sus redes sociales, da una felicitación a las madres en su día. Amigos y amigas de Tejupilco, hoy me siento muy honrado, pero sobre todo muy feliz de estar acompañado de tres grandes mujeres, tres pilares de mi vida: mi esposa, mi mamá y mi abuelita. Ejes fundamentales en la familia: la mujer, una madre, la que siempre, siempre va a estar a tu lado. Por eso, el día de hoy, 10 de mayo, quiero felicitarlas y quiero enaltecer esa gran labor que ustedes hacen, la labor de una madre. Muchas felicidades, su amigo de todo corazón les desea lo mejor. Muchas gracias. Candidatos de Morena a presidente municipal de Tejupilco, Manuel Antonio Domínguez Vargas, la candidata a diputada local Violeta Nova Gómez y Juan Carlos Varela Domínguez, candidato a diputado federal, se reunieron con maestros estatales. Hola, muy buenas tardes, amigas y amigos. Hoy es sábado, 8 de mayo, natalicio del padre de la patria, Miguel Hidalgo Costilla, que tiene sus raíces aquí en nuestro municipio de Tejupilco. Y esta tarde aprovechamos para tomar un café y hacer una charla con maestras y maestros estatales que han refrendado su apoyo a Morena, y que Morena es el partido, es el movimiento social que no los ha dejado solos. Morena no ha traicionado a los maestros, no les ha fallado y no les fallará. Le agradezco a todos los maestros aquí presentes, también a los candidatos a diputados, Juan Carlos, Violeta, y al maestro Aarón, que nos quiere hacer un comentario y un saludo. Adelante, maestro. Gracias, licenciado Anthony. Y pues saludando en esta tarde a mis compañeros y compañeras maestras del sur del estado. Comentarles que los maestros en movimiento a favor de Morena, hoy nuestros candidatos a la presidencia municipal, el licenciado Anthony, a la diputación local, nuestra compañera Violeta, y a la diputación federal, pues un colega, un compañero del gremio, el profesor Juan Carlos. Decirles que hemos visto en Morena a aquel aliado que por mucho tiempo había esperado el magisterio. Morena
desde el primer inicio del mandato a nivel federal, todos sabemos que abroga la mal llamada reforma educativa que tanto laceró, persiguió y exhibió al magisterio, no tan solo estatal, al magisterio federal, ¿sí? Y que nos dejó mal parados ante la opinión pública, responsabilizándonos de cosas en el pasado que no estaban en las manos del magisterio. También recordar que el grupo parlamentario de Morena en nuestra entidad da reversa a la propuesta de una nueva ley de ISEMIN que hoy, de no haber sido por Morena, nos tendría arrodillados con la aportación de cuotas, lacerando de edad por sí salario del magisterio. Y también agradecer a Morena que por estas fechas el año pasado intervino decididamente para que los maestros recibieran su bono completo el Día del Maestro. Cosas que no se dicen, pero que tenemos que expresar. Hoy el movimiento de maestras y maestros es con Morena, pues les invita, compañeros, a perder el miedo, a apoyar a Morena decididamente. Pues muchas gracias a todos y gracias a los candidatos por recibirnos y escuchar al movimiento. Gracias a todos, Juan Carlos, Violeta, Anto, ¿sí?, por apoyar a los maestros y maestras. Pues muy buenas tardes a todos. Su servidora Violeta Nova Gómez, candidata a diputada para la Diputación Local por el Distrito Nacional. Y pues el día de hoy nos sentimos muy contentos, puesto que ya en días anteriores habíamos anunciado pues esta gran alianza con maestros estatales, lo que jamás hubiéramos podido imaginar, pues hoy lo vemos completado. Y es una lucha que tienen ellos por una libertad para poder decidir no solamente sobre los temas electorales, sino poder decidir el rumbo del magisterio estatal. Nuevamente, como siempre, les damos la bienvenida a los maestros, son excelentes aliados. Y pues la cuarta transformación de eso trata, de democratizar todas las instituciones, incluida el magisterio. Y pues la 4T debe ser con los maestros y las maestras, o no podrá ser. Buenas tardes a todos, soy Juan Carlos Varela, soy maestro estatal, con mucho orgullo. Estamos hoy en reunión aquí con los compañeros maestros y queremos expresarles nuestro apoyo, nuestro respaldo a las decisiones que el magisterio estatal tome en toda la región sur. Que no se sientan solos, porque sabemos que están recibiendo muchas presiones de parte de la autoridad educativa para que inclinen su voto hacia un proyecto, y recuerden que ahora, quien coerciona el voto puede estar incurriendo en algún delito. Los invitamos a que dejen que el magisterio estatal decida libremente por quienes quieren que sean sus representantes, tanto a nivel municipal, a nivel local y a nivel federal. Nosotros, los tres compañeros de las tres fórmulas, estamos con ustedes. No se sientan solos, no se sientan acorralados, porque ya falta poco para que nos quitemos ese yugo y ese pie que tenemos en el pescuezo. Adelante, compañeros, y sin miedo al éxito. Muy bien. Pues muchas gracias, amigas y amigos. Gracias, maestras y maestros. Fue una charla que hoy nos dio la oportunidad de tomar un cafecito y platicar. Y reiterar la invitación a todas y a todos los maestros federales, estatales, a que sigamos haciendo equipo con Morena. Como ya lo hemos demostrado, Morena es un movimiento, un partido que ha sido leal con los maestros, porque los maestros hacen una gran labor social, y hoy nuestra admiración en esta pandemia, que están trabajando en campo con sus alumnos, pero también se eliminó la mal llamada reforma educativa, también se eliminó la ley de ISEMIN, que perjudicaba a todas las maestras y maestros, y de igual manera se defendió y se exigió el bono para los maestros del Estado. Amigas y amigos, los invitamos a todas y a todos. Morena y la Cuarta Transformación está dando resultados, no les va a fallar, y de igual manera seguiremos gestionando con el apoyo de todas y de todos ustedes más becas para poder reconstruir, construir
más escuelas como lo hemos hecho en el municipio y en el sur del estado. Muchas gracias a todas y a todos. Compartan este video, maestras y maestras. Morena es el partido de los maestros. Muchas gracias. La candidata a diputada local por la coalición Va por el Estado de México, Elida Castellán Mondragón, hace un recorrido por el municipio de Ixtapan de la Sal, teniendo un acercamiento con los comerciantes del lugar. Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos aquí en el municipio de Ixtapan de la Sal, trabajando, saludando a los comerciantes y bueno, les invitamos a que nos apoyen este 6 de junio con su voto. Muchas gracias y que tengan un bonito día en familia. Gracias, buena tarde. Gracias. Gracias. Sí, muchas gracias. Dios quiere que sí. Y el cilantro, ¿no? Y el cilantro, porque le voy a dar una rameada. Quiere verlo enseguida, dice. Ah, bueno, sí, ya, ya, al último ya ni las vemos, ya no se dejan ver. ¿Verdad? Y aquí estamos, aquí está donde estamos. No, nosotros no somos aquí, así. ¿Ustedes de qué? Miren, buen amigo, nosotros sabemos, chavos, que si queremos a Ixtapan, les ayudamos aquí a bajar el techado que tienen en la deportiva, lo bajamos nosotros aquí con el regidor, con Marco. Gracias a ustedes, creo que está techada, las gradas, los sanitarios, eso lo hicimos nosotros. ¿Sí? Y ahorita es nuestro candidato aquí, nuestro amigo. ¿Sí? ¿Para qué va? Tercer regidor. Sí. Échenos la mano. Después yo voy a venir a cobrar todo aquí. Ya está, ya está, ya está. Ya sí, estamos. Ahora pues, ya le dieron un bonito. Ya me dieron un niño para allá. Okay. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. ¿Cómo está? Buenas tardes, Elida Castellán. Venimos a saludar. ¿Es de aquí, Víctor? Ya radica aquí en Ixtapan. Muy bien. Ya le dimos visa. Promoviendo el voto y decirles que pues estamos en la orden. Nosotros fuimos los que bajamos la techumbre de ahí De la unidad deportiva. De la unidad deportiva, de las escaleras, de los baños y eso, nosotros los hicimos con el regidor, con Marco. Y bueno, ese era sin cargo. Y así tenemos, si nos dan la oportunidad de representarnos en el Congreso, pues lo queremos trabajar. Vamos a un corte comercial y enseguida regresamos con más información.
Durante el aislamiento en casa por la epidemia de COVID-19, se puede complicar el estudio para los más jóvenes. Ayúdalos con las siguientes medidas. Fija un horario exclusivo para el estudio. Pregúntale sus dudas y cuáles son los temas que les resultan más difíciles. Realicen repasos juntos y consulten libros escolares de apoyo. Para fomentar la lectura, pueden elegir un par de libros y leer 20 minutos por día. Estas acciones contribuyen a la disciplina y el desarrollo intelectual de niñas y niños. El 99% de los incendios forestales son provocados por descuidos humanos. Una de las principales tareas en materia de protección al medio ambiente que cumple el Gobierno del Estado de México a través de ProBosque es el combate de incendios forestales. Para realizarlo oportuna y eficazmente, se cuenta con brigadas de combatientes de incendios capacitados y ubicados estratégicamente en diferentes puntos de la entidad. Como parte de las acciones preventivas, se realizan brechas cortafuego y cinturones negros. Su finalidad es remover el material natural combustible del suelo, como pasto, ramas y hojas secas, con el objetivo de impedir el avance de un incendio forestal. Quemas controladas. Se realizan en zonas con alto nivel de material natural combustible, cercanas al bosque, como pastizales. El objetivo es eliminar material que pueda ocasionar un incendio forestal. Aunado a estas actividades, ProBosque brinda cursos y capacitación a escuelas, ejidos, comunidades, instituciones y organizaciones del sector público y privado. Reporta incendios forestales al 911 o al teléfono rojo de ProBosque 800-590-1700. Prevenir es mejor que combatir. Cuidemos nuestros bosques. Edomex. Decisiones firmes. Resultados fuertes. En estos días de permanecer en casa para evitar la propagación del COVID-19, la Secretaría de Cultura Mexiquense recomienda visitar la Biblioteca Digital del Fondo Editorial del Estado de México. Cuenta con una amplia oferta gratuita para adultos, jóvenes y niños, así como materiales de carácter informativo y formativo sobre nuestra entidad, escritos por autores destacados. Ingresa a seape.edomex.gov.mx/fondo-edomex y elige los títulos que te interesen para disfrutarlos en PDF. El 99% de los incendios forestales son provocados por descuidos humanos. Si visitas los bosques del Estado de México, en familia o con amigos, apaga bien tus fogatas. No quemes ni dejes basura. Y no tires colillas de cigarro. Reporta incendios forestales al 911 o al teléfono rojo de ProBosque 800-590-1700. Prevenir es mejor que combatir. Cuidemos nuestros bosques. Edomex. Decisiones firmes. Resultados fuertes. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con la información.
El rector de la UAM, Alfredo Barrera Vaca, presidió el tercer informe anual de actividades de la directora de la Facultad de Ciencias de la Conducta UAM, María Teresa García Rodea. Me complace sobremanera estar con ustedes en este día para participar en el tercer informe anual de actividades de la presente administración con la doctora María Teresa García Rodea, quien, como directora de esta facultad, supo leer el contexto de cambios culturales y sociales que están transformando nuestro mundo y armonizar la crítica y los deseos de cambio de las nuevas generaciones con las capacidades de nuestra institución, siempre dispuestas a renovarse. Durante estos 4 años que he tenido la fortuna de ser el rector de nuestra Casa Verde y Oro, la administración que encabezo se ha esforzado por fortalecer la docencia e incentivar las tareas de investigación, pero también por ampliar al máximo el alcance y la calidad de nuestros servicios de difusión cultural. Fuimos ambiciosos en este aspecto y nos propusimos llevar a cabo una cruzada institucional para favorecer la formación integral de todos y todas las UEMitas bajo la consigna de contribuir en su formación y ciudadanía universal. Sin duda, pero también sin temor, hoy nos reconocemos como una universidad cada vez más empática con las grandes causas nacionales, mismas que se encuentran conectadas con la problemática global. En este marco, la lucha en favor de una vida libre de violencia para las mujeres, asociada a la búsqueda del libre ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, sacudió con fuerza la cotidianidad de nuestra Casa Verde y Oro. Las manifestaciones de indignada solidaridad con las víctimas de la violencia de género, me refiero a los tendederos y los paros que no teníamos desde finales de los años 70, nos ha dejado en esta facultad y en la institución profundas enseñanzas. Una de estas lecciones es que no hay desafío y no hay conflicto que los universitarios no podamos resolver si anteponemos el respeto, el diálogo y lo mejor de nuestra voluntad al servicio de nuestra querida alma mater. Hoy, por ejemplo, hacemos entrega de uno más de los trabajos de ampliación y mejoramiento que proyectamos hace un par de años en esta facultad, mi pequeña alma mater. Se trata de la remodelación de 2 edificios para dar mayor funcionalidad académica a las áreas de la biblioteca y de nuevas aulas didácticas, además de colocar luminarias y un bebedero que brindará mayor seguridad y salud a nuestros estudiantes. Construir una cultura de paz, tolerancia, honestidad y amor por el trabajo bien hecho no es y no debe ser una utopía. De ninguna manera en nuestra casa de estudios, donde podemos iluminar el horizonte social por medio de la docencia, formando profesionistas humanos y con un alto sentido ético. Mediante la investigación, aportando enfoques teóricos validados empíricamente para una mayor y más efectiva intervención individual y colectiva en asuntos de violencia. Y a través de la extensión y vinculación, compartiendo con la sociedad los conocimientos, las habilidades y las convicciones de nuestros estudiantes de psicología, trabajo social, educación y deporte. Gracias, sobre todo, a esta querida comunidad estudiantil por su entero carácter y su noble corazón, por dejarme caminar a su lado
y avanzar con ustedes en los fines más profundos de nuestra alma mater, su democracia y nuestra autonomía. Reciba usted y su admirada comunidad mi respeto y reconocimiento. Patria, ciencia y trabajo. Información nacional. Tristeza y angustia es lo que viven familiares de José Juan y Evelyn, la pareja que viajaba en el coche que quedó bajo los escombros de la estación del metro Olivos de la línea 12, que colapsó la noche del pasado lunes y dejó como saldo 25 decesos y al menos 79 lesionados. Muchos de ellos de gravedad, así lo da a conocer la agencia de noticias Cuadratín México. Tristeza y angustia es lo que viven familiares de José Juan y Evelyn, la pareja que viajaba en el coche que quedó bajo los escombros de la estación del Metro Olivos, de la línea 12, que cayó la noche del pasado lunes y que dejó como saldo 25 decesos y al menos 79 lesionados, muchos de ellos de gravedad. En una humilde vivienda en la colonia Los Olivos, en la alcaldía Tláhuac, los restos de José Juan eran velados. Apenas una veintena de personas acompañaron a los deudos y dieron el pésame al señor Efraín, padre del Chaco, como lo conocían sus familiares y amigos. A través del cristal del ataúd de madera se veía un cuerpo de una de las víctimas mortales del accidente del metro. Alrededor, flores, coronas y velas cercaban la caja donde será sepultado José Juan. Encima, una lata de cerveza, refresco y algo de comida para que lo acompañara en su viaje eterno. A unos metros, familiares y amigos esperan a que su padre tenga un momento de calma para darles el pésame. Con lágrimas, el señor Efraín recordó cuando recibió la llamada aquella noche de lunes para notificarles que su hijo y su nuera, quienes viajaban en un automóvil con rumbo a su domicilio, habían sido víctimas del percance. Parte de la estructura por donde corría el metro les había caído encima. Decenas de rescatistas trabajaron por largas horas para liberar a los lesionados y sacar los cadáveres del interior del convoy, pero fue casi al amanecer del martes cuando por fin liberaron a José Juan de entre los fierros de su automóvil. Después de un largo peregrinar, los familiares de José Juan por fin fueron notificados que los restos de su ser amado fueron llevados a la sede de la Fiscalía General de la Justicia en Iztapalapa, donde tras algunos trámites se los entregarían. Tras varias horas de preparación por parte de la funeraria, el cuerpo fue entregado a sus familiares y trasladado a su domicilio, donde pese a la contingencia por COVID-19, fue despedido por allegados. Será el jueves, pasado el mediodía, cuando sus restos sean depositados en el panteón para su descanso eterno. En cuanto a su esposa, sus familiares señalaron que aún se encuentra hospitalizada con pronóstico reservado, por lo que será en las próximas horas cuando sea intervenida quirúrgicamente. Con información de José Ruiz, Agencia Cuadratín México. El presidente Andrés Manuel López Obrador desde Palacio Nacional mandó un mensaje de felicitación a las madres en su día.
El día de hoy, lunes 10 de mayo, enviamos nuestra felicitación sincera, cariñosa, a todas las madres de México, a las mamás que nos acompañan, que están entre nosotros y a las que se han ido y están en el cielo o en el lugar de la felicidad y del amor, y que las recordamos y las vamos a recordar eternamente. Muchas, muchas, muchas felicidades a todas las mamás en este día. Por eso esta conferencia, esta mañanera, va a ser especial. No vamos a informar nada, no vamos a contestar preguntas de ustedes, porque las mamás son primero. Entonces es un día muy especial y queremos ofrecer a todas las mamás un festival hoy, Día de las Madres. La mañanera va a ser un festival para las mamás y vamos a llevar a cabo este festival. Estoy hablando más despacio que de costumbre para que las mamás se sienten, se acomoden, vean la televisión, el internet, escuchen en radio, por el medio que sea, porque va a ser un festival inolvidable con Eugenia León. Una mujer, una cantante excepcional, llena de arte y de sentimientos. Eugenia León, con nosotros y todo, todo, todo dedicado a las madres. Felicidades. Y le dejamos el escenario a Eugenia León. Thank you.
pajarillos cantan, la luna ya se metió. Que sea puro a medianoche y hasta donde el cuerpo aguante hay que darle cuanto quiera, sin dudas y sin temores, que al cabo mundo ahí te quedas. Ánimas, que no amanezca hoy que estoy como quería, que al fin yo aquí estoy de paso y la aurora día con día, y quiero estar en los brazos del amor del alma mía. Ánimas, que no amanezca ni se haga de madrugada, que el amor crezca y crezca como la hiedra en el agua. Ánimas, que no amanezca para vivir a lo grande esta pasión tan inmensa, que no me cabe en la sangre. Información internacional. Enfrentamientos en Jerusalén dejan cientos de heridos el fin de semana. Cientos de palestinos resultaron heridos en enfrentamientos ocurridos el fin de semana en Jerusalén. Este entre manifestantes y fuerzas de seguridad israelíes, que desataron preocupación internacional por la posible propagación de las tensiones. Así lo da a conocer la agencia de noticias AFP TV. Recrudece la violencia en Medio Oriente. Cientos de palestinos resultaron heridos el fin de semana en enfrentamientos contra fuerzas de seguridad israelíes en Jerusalén Este.
Los choques registrados alrededor de la explanada de las mezquitas de Jerusalén y la ciudad antigua son los peores desde 2017. Desde hace varios días se registran protestas contra el posible desalojo de familias palestinas para instalar a colonos israelíes en el barrio de Sheikh Jarrah. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró el domingo que su gobierno respeta la libertad de culto, pero que también debe mantener la ley y el orden, y defendió la posición de los colonos. Rechazamos fuertemente la presión a no construir en Jerusalén y desafortunadamente estas presiones están aumentando últimamente. También les digo a nuestros amigos, Jerusalén es la capital de Israel y como cualquier otra persona, la gente puede construir en su capital. Tenemos el derecho de construir en Jerusalén, lo hemos hecho y seguiremos haciéndolo. Por su parte, el Papa Francisco llamó a la calma en la Ciudad Santa, cuya parte oriental es reivindicada por los palestinos como la capital del Estado al que aspiran. Invito a todos a buscar soluciones compartidas a fin de que la identidad multirreligiosa y multicultural de la Ciudad Santa sea respetada y pueda prevalecer la fraternidad. La violencia solo genera violencia. Basta de estos enfrentamientos. Solo violencia. Basta. El movimiento Hamás pidió a los palestinos permanecer en la explanada de las mezquitas hasta el final del Ramadán y amenazó a Israel con ataques si la Corte Suprema ratifica los desalojos de Sheikh Jarrah en un dictamen previsto el lunes. Otros países de mayoría musulmana como Arabia Saudita, Irán o Turquía condenaron las acciones israelíes, mientras que Estados Unidos, Rusia, la ONU y la Unión Europea pidieron actuar con moderación. Dialoga con jóvenes en medio de protestas en Colombia, cuya violencia preocupa al Papa. El presidente de Colombia, Iván Duque, se reunió el sábado con 40 jóvenes de varias regiones del país, mientras continúan las protestas contra su gobierno, dejando 26 muertos, lo que llevó al Papa Francisco a expresar su preocupación el domingo. Así lo da a conocer la agencia de noticias AFP TV. Diálogo en Colombia para apaciguar las protestas. El presidente Iván Duque se reunió el sábado con 40 jóvenes de distintas regiones del país tras más de una semana de manifestaciones en contra de su gobierno. Lo que empezó el 28 de abril como una protesta en rechazo a una reforma fiscal ya retirada, se convirtió en la mayor movilización que ha enfrentado el gobierno conservador, con cientos de miles de personas que reclaman un cambio de ruta, mejores condiciones en salud, educación, seguridad, cese del abuso policial, entre otras demandas. Hoy más que nunca, escuchándolos a ustedes, reconozco algo que es necesario. Y es que necesitamos espacios institucionales, democráticos, políticos si se quiere, sociales, donde esta fuerza de la juventud canalice esa energía y la convierta en el más grande aporte para tener una mejor democracia. Aunque mayoritariamente pacíficas, las protestas han dejado al menos 26 muertos y un millar de heridos entre manifestantes y uniformados. La fuerza pública está en la mira por la represión.
El Papa Francisco se unió el domingo a otras voces de la comunidad internacional al expresar su preocupación por la violencia en el país sudamericano. Aunque voy a exprimir la mía preocupación. También quisiera expresar mi preocupación por la tensión y los choques violentos en Colombia que han dejado muchos heridos. Hay muchos colombianos aquí. Oremos por su país. Y creyamos por la vuestra patria. Ante la persistencia de la protesta, el gobierno desplegó 47.500 uniformados en todo el país para garantizar la tranquilidad. Las autoridades denuncian vandalismo e infiltración de grupos armados en ataques coordinados contra los policías. Local Puerta Informativa del Sur. Les esperamos el próximo miércoles con más información.